Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este nuevo día, Señor, te damos gracias por el gran regalo del don de la vida. Hoy te pido que nos cubras con la sangre de Cristo y nos revistas con la fuerza de tu Santo Espíritu. En el día 24, dedicado al Sagrado Corazón, oramos por la fe y la caridad. Señor, hoy te pido que aumentes mi fe, esa fe que muchas veces se tambalea, que muchas veces duda, y te pido perdón por ello. Perdóname por las veces que mi fe no ha sido suficiente, también por mi falta de caridad para con mi hermano, por las veces que solamente me he querido vanagloriar, Señor, pero en realidad no he hecho las cosas por amor y con amor. Por eso es que hoy vengo ante ti, mi Sagrado Corazón de Jesús, a pedirte tu intercesión, a pedirte tu ayuda. Te pido que a través de tu Santo Espíritu fortalezcas mi fe y mi caridad, esa caridad fraterna para con los demás y hasta para conmigo mismo. Aumenta mi fe, mi confianza en ti, a que pueda tener más caridad para con los demás, a que pueda verlos con ese amor, con esa misericordia, a que mi corazón sea un corazón humilde, sea un corazón sencillo, dispuesto al servicio, así como tú, mi Señor. Dice en tu palabra que la fe al ser probada produce obras. Y la paciencia, y que esta paciencia debe de ir acompañada de obras perfectas, a fin de que podamos llegar a la perfección y a la madurez sin que nos falte nada. Así es, Señor. Mi fe debe de producir obras, y esas obras se producen a través de mi prójimo, a través de mi hermano. ¿Cómo es que lo trato yo? Ayúdame a que siempre haga todo por amor y con amor a ti. Que todo sea para darte gloria a ti, Señor, y sea en beneficio de nuestros hermanos. Que mi fe, Señor, sea una fe fuerte. Fortaléceme, Señor, para que en esa fe yo crea, yo espere en ti. Porque tú bien dices que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Puede que yo no vea, Señor, pero puedo experimentar tu amor y tu presencia en mi vida. Porque yo vivo por fe y no por vista. Así que yo no dudo de ti, Señor. Gracias, porque eres tú quien me reviste y quien aumenta en mí la fe. Esa fe que me lleva a que yo pueda, Señor, ver al otro con amor y con misericordia. A que pueda ser servicial, así como nuestra Madre Santísima. Es otro ejemplo del servicio y del amor al prójimo. Que sea como ella, que jamás ha querido engrandecerse, sino al contrario, ser la más pequeña, ser tu servidora, y sirve con ese amor a los demás, que a través de ella podemos sentir tu amor y presencia. Por eso hoy te pido, Señor,
Ayúdame y aumenta mi fe. Dame la fe inquebrantable de nuestra Madre Santísima. Transforma mi corazón en un corazón lleno de amor y de caridad, que siempre pueda tener esa caridad fraterna para con los demás, para con el más necesitado. Que aprenda a ser yo también dócil a tu voz y pequeñita como lo ha hecho María, y poder decir: soy la esclava del Señor. Gracias, porque sé que tú estás obrando en mí a través de tu Santo Espíritu, que eres tú quien aumenta en mí la fe, la caridad y la esperanza. Gracias, porque nunca me has dejado sola, porque siempre escuchas mi oración, porque sé, Señor, que en ti todo lo puedo y todo lo espero, porque en ti creo, Señor, y en ti confío. Bendito seas y alabado seas por siempre, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, y yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú has venido a vencer al mundo y ya lo has hecho. La victoria es tuya, y si me tomo de tu mano estoy en victoria. Sé, Señor, que todo lo que te he pedido ya lo he recibido. Sé que eres tú quien me ha fortalecido ya en mi fe y en mi caridad. Bendito seas, alabado seas, por siempre y para siempre, mi Señor hermoso. Porque eres tú quien fortalece mi fe y mi caridad a través de tu palabra que es vida, a través de la Sagrada Eucaristía, a través de la oración, que es ese tiempo de intimidad contigo. Gracias, mi Señor, porque eres tú mi fuerza, eres tú el amor mismo y la alegría que viene y llena mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en ti espero y en ti me abandono, porque eres el amor mío.